Bueno, primero de agosto se toma caña con ruda. Y ya es una tradición el Almacén Verona, ¿no? Para ir a tomar caña con ruda. ¿Cómo se va a preparar? Por eso está en comunicación telefónica Jesús Valenti, que es propietario justamente del local en Así Son las Mañanas. Te saluda Jesús, Leonardo, Estefanía. Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Estefanía? Hola, Leo, ¿qué tal? Buen día. Un gusto que se puedan comunicar conmigo. No, gracias a vos por atendernos, por tener esta amabilidad de hablar con nosotros y contarnos, porque estamos nada más que a horas de esta tradición que ya se volvió un clásico, ¿no?, para los santafesinos, ir a tomar una caña con ruda al Almacén Verona, ¿no? ¿Están preparados para recibir al público? Sí, estamos ya está terminando algunos detalles que nos faltaban, pero estamos listos ya, estamos esperando nomás que sea las 12 de la noche como para tomar algo. Ajá. Ya mañana, abrir temprano, cosa de que quiera venir a tomar un traguito, está invitado. Claro. A ver, contanos un poco, Jesús, ¿hace cuánto que está con esta tradición de ir a tomar un vaso de caña con ruda al Verona? Mirá, esto empezó mi viejo hace más o menos 45 años atrás, ¿sí? Pero era algo, viste, más tranqui, no llamaba tanto la atención. Claro. Y de pronto nosotros arrancamos hace más o menos 12 años atrás, con este tema, lo difundimos un poquito más. Y bueno, y a raíz de eso tenemos mucha gente que viene durante todo el año. Uh-huh. O sea, no solamente los primeros de agosto damos caña nosotros, sino damos todo el año. O sea, que quiera venir a tomar un trago cualquier día del año que estemos abiertos, puede venir, está invitado. Pero mañana se acentúa más porque es un día muy tradicional. Uh-huh. Bueno, es un conjunto contra la envidia, la mala suerte, espantar los males del invierno, dicen algunos. ¿Qué otra cosa ofrece la caña con ruda, por ejemplo? Sí, en realidad todo esto, viste, siempre se le fue agregando cosas. Sí. Esto es para prevenir enfermedades. Uh-huh. O sea, como esto es una tradición de los pueblos originarios, de los guaraníes. Sí. Que en donde vivían ellos, en junio y julio era mucha lluvia, mucho frío, y la gente se enfermaba. Entonces, para prevenir todas esas enfermedades, sí, el 1 de agosto tomaban un té de ruda. Ajá, mirá. Y bueno, sí, así que después la gente fue agregando para el amor, para la envidia, para el trabajo, para la plata, ¿viste? Pero sí, en realidad es para prevenir las enfermedades. Ajá, ajá. Entonces, hoy a partir de las 12 de la noche, vendría a ser ya el nuevo día, el 1 de agosto, ustedes van a estar abiertos para que la gente va a poder disfrutar, ¿no?, de esta caña con ruda. Sí, sí. Y mañana abrimos a las 7 de la mañana. Sí. Para el que quiera tomar. Te recuerdo, siempre en ayuna hay que tomarla. Siempre en ayuna, exactamente. Siempre en ayuna, sí, sí, sí. Así que, tanto invitado, bueno. Y aparte el sábado tenemos un festival. Sí, ya vamos a hablar de eso. Acá tengo a Estefanía. Dale. Que te quiere hacer una pregunta también, Jesús. Jesús, ¿cómo estás? Buen mediodía. Yo quiero saber cuál es la preparación de la caña con ruda. ¿Cuánto tiene que macerarse? ¿Cuánto tiempo hay que guardarse con la ruda adentro? ¿Cómo es este tema del preparado? Sí, en realidad tendría que ser un año antes, ¿viste? El maceramiento de la ruda dentro de la caña y tenerla un año guardada. Y si es más, mejor, ¿viste? Pero mínimo un año como para poder que tenga todos esos atributos naturales que tiene la ruda. Bien, y ese preparado, o sea, ¿lo tienen ustedes? ¿Tienen una bodega que la van preparando año tras año? Exactamente, vamos preparando y vamos almacenando en damajuana de vidrio. Uh-huh. Y después la fraccionamos. Bien, la venden al público también, ¿no? Sí, vendemos. En el negocio vendemos, si no tenemos gente que vende en algunas partes de la ciudad. Qué bueno. Bien. Qué bueno. ¿Es mucha la gente que se acerca a Almacén Verona, Jesús, a consumir año tras año, cada 1 de agosto, a tomar su shot de caña con ruda? Sí, realmente sí. Viene mucha gente. No sabría decirte, pero el año pasado, suponte para el primero, aproximadamente vivió 1.500 personas. Tiene el transcurso de todo el día, ¿no es cierto? Desde que abrimos hasta que cerramos, más o menos 1.500 personas.
Qué lindo, qué lindo. Bueno, ahora sí, Jesús, hablemos de este festival que se viene armando ya también varios años, que participa, ¿no?, la Municipalidad también de Montevera. ¿Cómo se vienen ustedes preparando también para lo que va a ser el sábado, muy temprano, a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, sí, a las 11 ya va a comenzar. Es un festival que es la novena edición. Novena, sí. Va a haber un escenario, hay un bulevar pequeñito en el Chaco Chico. Sí. Se corta el bulevar, se hace un escenario, y de los dos lados del bulevar va a haber puesto de artesano, de emprendedores locales y venta de comida y bebida. Eso arranca a las 12 del mediodía, hasta más o menos 10 de la noche aproximadamente. Esa va a ser la duración. Uh-huh. Y viene mucha gente. El año pasado tuvimos la concurrencia de 8.500 personas. 8.500, qué bárbaro, ¿eh? Durante todo el día, porque claro, decías vos, ¿no? Comienza muy temprano y se va a extender hasta horas de la noche, ¿no? Más o menos. Sí, sí, exactamente. Sí, sí, la gente, viste, va rotando mucho porque viene temprano. Sí. Y algunos se quedan hasta lo último. Eso es lo interesante, viste, porque pueden aprovechar un poco todos los espectáculos que hay. Y pueden probar cualquier cosa, ¿no? También. Sí, va a haber mucha variedad de comida. Bien. Comida. Gastronómicos. Sí, sí, también sí, eso estar. Sí, va a haber un montón. Bueno, la verdad que queríamos hablar con vos sobre todas las cosas previa a lo que va a ser este primero de agosto, mañana, todos invitados ya a partir de las 12 de la noche al pasar por Almacén Verona, pero durante el día, ¿no?, en el transcurso de la mañana, te va a estar esperando Jesús con toda su familia, que la verdad que nos atienden de maravilla cuando vamos, así que la verdad que queríamos tenerte, Jesús, como cada tradición ya Power Max, que te hace la nota, que queremos saber, y sobre todas las cosas invitar, ¿no?, a los oyentes, que es de todas partes de la región, que hoy en día nos miran, estamos mostrando imágenes de lo que es el Verona, lo que son estas tradiciones y esta fiesta, ¿no?, de todos los años que brindan muchos con esta caña con ruda. Así que bueno, la invitación hecha, ¿no? Sí, por supuesto, están todos invitados. Y ustedes también, lo de la Pauga, también lo esperamos a ustedes en cualquier momento.